Hoy os enseño esta guitarra que es de la marca sueca Hangstrom. Esta es la Taylor York Impala Sunburst. Fijaos qué cosa más curiosa de guitarra. A mí me encanta este tipo de rollo de guitarra porque es muy retro. Hangstrom es una marca sueca de guitarras que empezó por los años 30. Pues haciendo guitarras de este tipo. Son todas con muy características. Se basaron al principio en los modelos de las Gibson 335, tienen la serie Viking, que es la más vendida, y esta está toda hecha en caoba. Fijaos que el puente está encolado, y es una guitarra bastante curiosa. Esto es un modelo signature del guitarrista de música alternativa americano, creo que es de Tennessee, Taylor York. Entonces esta guitarrita, pues es una guitarra muy especial, si quieres sonido retro, vintage. Monta un puente con trémolo exclusivo de Hangstrom, no está basado ni en los trémolos ni de Fender ni en los de Bixby. Aquí tenemos un selector de pastillas que no entiendo muy bien, mira que lo he intentado, y tenemos como una especie de on-off. Aquí tenemos el cambio de pastilla, pero todo este tipo de botones son cambios de fase, y un único control de volumen. Es una guitarra muy curiosa. Me gusta el... Bueno, es una review muy cortita porque es una guitarra que no me... Aquí veis la pala. Lleva unos clavijeros bastante buenos, no son, se nota que son de una guitarra de este precio. Esta está ronda sobre los 700 euros. Y si os gusta este tipo de guitarras que son más molonas que otra cosa, porque tienen una pinta muy molona, pues tenéis esta marca que tiene bastantes modelos de guitarras macizas, guitarras de semisólidas, y en relación a calidad de precio no están nada mal. Yo he tenido una Viking y es una buenísima guitarra. Todas estas guitarras Hangstrom las podéis encontrar en la tienda Unión Musical de Valencia, en Nuevo Centro, y tienen bastantes modelos de esta marca, ya que son distribuidores de esta marca. Pues nada, espero que os haya gustado este mini vídeo con esta Hangstrom Impala, y hasta el próximo.